O primeiro que teño que decir é que esta diputada niña recórdame moito a miña nai cando era máis xoven, así unha galega destas fortes. Brava. Brava. En Venezuela decimos arrecha. Arrecha. Bueno, aquí, y luego el otro señor, el otro fragmento que vimos, el del señor, me perdonan ministro, la expresión, señor ministro, con cuatro cojones. De verdad, o sea, este tío se para y dice, creo que ustedes tienen muchos casos de corrupción. Pero yo no estoy diciendo esto porque ese es el otro gran drama de la política española. Aquí el circo, yo recuerdo que, a ver, yo siempre vi en la distancia Antena 3, Televisión Española, Miñanay, es de estas mujeres que se pelean con el televisor que veían, pero se veía mucha elegancia en un debate parlamentario, por lo menos hace unos 20, 30 años que yo recuerde. Hoy es un estercolero, de verdad. Y siento lástima por algunos buenos diputados que conozco que tienen que meterse en ese pantano, porque han convertido esto en nosotros no, son ustedes, en un debate absolutamente estéril. Por ahí también tuvo una muy buena intervención el diputado de Vox, José María Figaredo, que le decía a la chiqui, que por cierto, nadie dice que esta señora estaba en la Junta de Andalucía cuando se estaba ejecutando la mayor trama de corrupción, por lo menos cuantificable, el monto, porque todavía no sabemos a cuánto va a ascender el monto de la trama de Tito, ¿cómo es que se llama? Tito Berni. Torrente, le iba a decir, porque era así de esto que, ¡ah, chaval, vamos al prostíbulo! Bueno, nadie, no sabemos todavía cuánto va a ascender esa trama, pero hasta ahora, la trama de los ERE, la señora que administra la pasta del gobierno español ahorita, estaba en esa junta de Andalucía. Y entonces esta señora sale y le dice, le recuerdo que usted tiene un tío. O sea, se ha convertido esto en un estercolero. Y ese estercolero es creado porque hay una banda criminal, una banda de delincuentes, que siempre lo ha sido. El PSOE es una banda criminal desde que nació. Y esos 16 años de este señor, de el primero que fue, ¿cómo era que se llama? Felipe González. 13 años y medio. Esos años fueron un proceso de vamos a quedarnos quietecitos para ver si podemos avanzar en esto.